Se abren las cortinas del teatro a media luz. Esta familia de mafiosos italianos, la familia Pepperoni, con Manolito Santander en el centro. Pepperoni, arrivati al carnaval. Somos malos, 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 somos malos de verdad. Damos coquín y brincar. Y ahora Vito Calviroli, su pregón ya va a niñar. Con la cabeza como una papa nueva, su pregón por tarantela. Así que chirinchinchea el que abre una gatea. ¡Cádiz! ¡Bien! ¡Bella ciudad milenaria! ¡Bien! ¡Cádiz! ¡Bien! ¡Bello soneto d'adagio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Caso de ati contigo! ¡Caso de ati contigo! ¡Irse todo el mundo! ¡Con este no, eh! Con este no, ¿eh? Hacemos racatacatacataca, pom, pom, pom. Cachondeo, no, 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 con el carbono. Hacemos racatacatacataca, pom, pom, pom. Cachondeo, no, 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 con el carbono. Hacemos racatacatacataca, pom, 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 pom. Presentación de la familia Pepperoni. Esas latas de caballas, salchichones y chorizos de cantimpalo han servido para hacer estas curiosas metralletas de estos mafiosos sicilianos. Con qué descaro hacen el pasacalle. Hay que ver lo que ha cambiado Manolito Santander de ser un caribeño guasón a ser un líder de familia mafiosa Pepperoni. Con esas cejas maravillosas. Es una chirigota de las consideradas clásicas, con un hermosísimo paso doble que van a escuchar a continuación, y una de las que siempre deja un buen sabor de boca entre los grandes aficionados a esto. Manolo Santander siempre apuesta por lo más antiguo de la fiesta. Recuerden, por ejemplo, las viejas glorias hace dos años. Este es el primer paso doble. Está maldito para los artistas y es de color, sin embargo, de gloria bendita para los cadistas, que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, que amarillo se pinta la cara, amarillo son sus corazones. Han dado su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta al Cádiz de sus amores. Ratatatata, ratatatata, bendito sean los que llenan de esperanza. Eso es. Ratatatata, ratatatata, cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Eso es. Sin importarles que nunca vayan a ser campeones. Conseguido el respeto de toda España por esos colores. Por eso viva mi Cádiz, vivan los cadistas, viva su cojones. Bueno, qué curioso que acabamos de entrevistar a ese cadista adoptado que es Michael Robinson. Cuando nos llega esta letra de Paso Doble, este hermoso homenaje a todos los que viven la pasión del fútbol en color amarillo con el Cádiz de sus amores. Escucha la
afición del Cádiz, la sufrida afición del Cádiz, que está loca porque el equipo vuelva a donde debía estar, ¿no? A donde esto nunca. Parece el fondo suyo, ¿no? Buen ambiente, sí señor, buen ambiente de final, a ver si se mantiene durante toda la noche. Ahí tienen en el escenario del Falla a la familia Pepperoni Vendetta, la primera chirigota de la noche. En cuanto tengamos ocasión y haya luz suficiente para pillarlos con nuestras cámaras, verán ustedes a los miembros del jurado, en este caso todos los vocales de chirigota, están tocados con algún gorro de las chirigotas que han alcanzado la final. Uno lleva al jefe indio, otro los Pepperoni, otro encadenados el cuarteto, otro club de fan. Soy un hombre al que le gustan las cosas claras. Tal vez por eso defiendo el nuevo alumbrado que han puesto en la playa. Y como encima prefiero las realidades a la poesía. Eso de que no se ve la luna me suena un poquito a tontería. Si con el ambiente de la playa y tantísima chavala, ¿qué coño mira para arriba? Ratatatata, ratatatata. Y no se olviden que la luna no es de plata. Ratatatata, ratatatata. Es que de noche se da un baño en nuestras aguas. Y aunque resulta exquisito ver una noche estrellada, prefiero este paseíto con la luz clara que da la farola, viendo el color tan bonito de los vitelitos en la farbacoa. Segundo paso doble de la familia Pepperoni Vendetta de José Manuel Prada y Manolo Santander, autores de la música y de la letra de esta chirigota gaditana que se han referido al alumbrado de la playa y a la hermosura del litoral gaditano. Ha sido uno de los asuntos tocados este año con frecuencia por parte de los autores del carnaval, el alumbrado que han puesto hace poquito tiempo en algunas de las playas de Cádiz capital, que ha sido una decisión polémica, por otra parte. Ahora vienen los cuplés, ¿eh? Y mucha atención a los cuplés de esta chirigota de Manolo Santander. Recordemos, donde una chirigota se la juega en los cuplés, lo que más puntúa. Para los amantes de los detalles, Manolito Santander es un trabajador de la cadena de montaje de una importante factoría que hay aquí en la bahía de Cádiz. Los autores, los carnavaleros, los cupleros son gente normal y corriente, trabajadores. Muchos de ellos tendrán que irse a trabajar esta mañana. Para ser modelo hay que mantenerse a dieta, porque hay que estar delgadita y no tener ni teta. Mamma mía, están todas canijas, si no fijarse en las ninfas, que son como la débora de mi tía, que no. Yo me pongo ciego de papa con carne, me harto de chicharrones y de armondiga tomate, y a ver quién me dice que mi cuerpo no es Danone. Si yo estoy blanquito, estoy blandito y con tropezones. La familia Pepperoni somos malos de verdad. La familia Pepperoni no conoce la piedad. ¡Tira al vento, tira al vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento. Cuando en Cádiz se hace obra o se tira un edificio, resulta que todas las piedras eran de los fenicios. Mamma mía, la cosa tiene tela, que con tanta arqueología
ya no quedan piedras ni en la lenteja, ¡que no! Yo arreglé mi casa, y aunque suene raro, picando el cuarto de baño y con el circo romano, y tuve en el bate un atasco impresionante, y el de la farilla sacó a Espartaco por el bajante. La familia Pepperoni somos malos de verdad, la familia Pepperoni no conoce la piedad. ¡Tira al vento, tira al vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el rendimiento. Los dos cuplés de la familia Pepperoni Vendetta, el primero de ellos a las modelos y a esa moda de adelgazar. El segundo tiene que ver mucho con la intensa historia de Cádiz. Exacto. Aquí es frecuente cuando se hace una obra que aparezca un fenicio o que aparezca un romano. Bueno, un fenicio es difícil. ¿Algún resto arqueológico? Sí. Vestigios de todo tipo. Atentos al popurrí, que es lo que viene a continuación, porque incluso intentarán sobornar al jurado. Aquí todo vale. En esta chirigota mafiosa de Manolito Santander y de José Manuel Prada. ¿Cuántos tipos interesantes en el currículum carnavalesco de Manolito Santander? Nos acordamos del crimen del mes de mayo, que iban de niños de primera comunión. O, por ejemplo, de Hasta que la muerte no se pare, que iban de legionarios, las Legías de Cádiz. Ahí está el popurrí. Mía de la tarantela del popurrí, del popurrí. Eso es. Cosa nostra es el carnaval. Aquí estamos dispuestos a ganar una segunda por aquí, un contralto por allá. No haga más el chufla que te sale criminal. El jurado dará su opinión. Él entiende, sabe poco yo, pero que pasará al final con la pata para el cajón. Que viva el jurado, viva con su muerto. ¡Ay, mamma mía! ¡Ay, mamma mía! Arribate a Barcelona en un día señalado. En el enlace matrimonial entre Cristina de Borbón y de Borbón y más Borbón y dos Sicilias. ¡Ay, mamma mía! ¡Qué de tontería! Y di a la hermana, Elena, ¿qué cosa fa? ¡Qué cosa más fea! O no llevaba colocati en la cabeza una paellera que corría tía. Y la duquesa de Arba, yo no sé nada. Tú no sabes nada. Y te pegaste toda la fuente de empalada, estropajonana. Cuando para foto se juntaron todos, aquello era un documental de los de Foucault. ¡Ay, mamma mía! ¡Qué de tontería! Te amo, mi fallo te amo, gordillo te amo. Cuando te veo tu cuerpo deseo tus cachas, ahora que me estoy fijando. Yo te conozco de algo. Te amo. Tú no parabas en la Parma con la bata, con la chancla. Te amo. Si tú eres portera, si tu madre es lotera. Yo no he visto en mi vida una tipa tan chunga y tan fea. Bellísima bambina con este olor a eau de té. Tú no te rías que tú hueles a eau de café. Esta no es, oe. No es. Perdóname, hija, pero eres clavada pa' aquí. La mozzarella, champiñón y
cantidad, pepperoni parmesana, una pizza familiar. Yo me acuesto con mi prima, mi sobrina y mi cuñada, con mi suegra, mi vecina, otra pizza familiar. Soleado y perfecto, pa' que un toreador derrochara su arte. Valiente con su capa y su sombrero, valiente por el ruedo, valiente mamarrache. Cuando a las 5 en punto de la tarde sonaron los clarines y cambió de color, la vaquilla lo miró, la vaquilla le embistió y salió revoleado y el faraón. Ahí va Curro Romero por los suelos, con toda la de comer llena de albero. Y eso que el animal ni lo rozó, se cayó solamente del peso del mojón. Torero, si tú no matas ya ni cucaracha, por eso picha mía solo puedo decir, torero, torero, pa' ti. Ahí viene la pizza de mortadela, de mortadela. Ahí viene la pizza de mortadela, de mortadela, de mortadela. Que no, huevo mi bicicleta. Que no, huevo mi bicicleta. Ahí viene la pizza. Chao, chao, adiós. Yo quiero cambiar mi metralleta por una barquita en la caleta, porque a mí me ha vuelto majareta tu verde mar. Arribete, chica, mi cargazo, pam, 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 para, cargazo la cara. ¡Que no quede ni uno ahí! ¡Efe, me caigo! ¡Me caigo a los del video! ¡Vamos! ¡Estos italianos ya se van! ¡Van para la piña a coger la morda! Aplausos en el final del repertorio de esta primera chirigota de la Gran Gala del Carnaval de Cádiz. La familia Pepperoni Vendetta de Manolo Santander y José Manuel Prada Durán, que ha sido